lo que deje de subsidiar en materia de transporte público, que es de las cosas que más nos preocupan para el presupuesto 2019 de la provincia, lo vamos a cubrir con recursos provinciales. Y además hemos tomado un gran desafío, después de casi 12 años o 13 años, vamos a cambiar, pues ya hemos licitado el contrato del transporte público de pasajeros, donde hacemos un mix de kilómetro recorrido y pasajero transportado. Pero además creamos una empresa estatal que se queda con los recorridos troncales de ese nuevo sistema. Y esa empresa estatal está funcionando después de todo el miedo que metieron, que íbamos a echar gente, etc. Y ese nuevo sistema de transporte va a requerir de más subsidios por una nueva licitación y porque queremos ampliar la red del transporte público y por eso vamos a necesitar más dinero y más dinero en subsidios. El pasaje va a ir creciendo su valor al compás de la inflación, pero así todo, para que el sistema funcione debemos poner más subsidios y estamos trabajando con Natalio Mema y Paula Alacino, el Secretario de Servicios Públicos y la Ministra de Hacienda, en ese nuevo sistema para el 2019, intertanto adjudicamos esa licitación. Con lo cual, nadie lleve alarma acerca de que, porque se retire el Estado Nacional del subsidio al transporte, nosotros vamos a aumentar el pasaje por encima de los índices de inflación y por encima de las audiencias públicas que se van a hacer, que hoy las va a regular el ente nuevo de transporte público que se creó y que está poniéndose en funcionamiento en esta semana siguiente.